está segundo a un punto. Lo que es no definir para los costados. Todos han ganado títulos ya, entre 19 y 20 años, ¿no? Por supuesto que Nadal es el que más tiene con 17, Gasquet tiene 3. Mala suerte para Murray. Nominada para la jugada número uno. Es que cuando se juega un drop shot se abre la jugada a reaccionar instintivamente, a tener ahí una reacción. Excelente. Uy, qué buena. Excelente sobre pique. Oh,
Perfecto. Llega. Sensacional. Gasquet en anticipación y en resolución. Murray que sigue enojado. Se acaba el partido con Gasquet aprovechando el único espacio que vio. Y la única oportunidad que tuvo en todo el segundo set de quebrar justo en el juego que hubiera prolongado a un tiebreak. El segundo set. Victoria para el francés. Está en la final del Rogers Masters. Para festejar realmente, porque Gasquet vuelve a tener una muy buena actuación. Supo aprovechar bien los momentos, lo supo manejar. A diferencia de Murray, que hoy estuvo mucho más errático, que de todas maneras en el día de ayer ya se veía un Murray que iba perdiendo timing, que iba perdiendo seguridad en sus ejecuciones, que empezaba a fallar, y hoy en partidos tan cerrados como estos, regalar tanto como lo hizo el escocés